Amigos del Camino al Futuro y VIP, seguimos con este onceavo capítulo. Son las 6:30 de la mañana y vean lo esplendorosa que luce la luna para venir a visitar a un buen amigo aquí a Aguascalientes, Alberto Chávez Díaz, quien se acaba de montar en su prospecto mexicano BH Incógnito. Alberto, muchísimas gracias por recibirme muy temprano y pues, ¿qué nos puedes platicar? No, de nada, es tu casa, Juan. Cuando gustes, aquí estamos para recibirlos. Gracias. Platícanos cómo ha ido tu prospecto, cómo te ha ido en estos días de Nacional. Has pasado muy ocupado. ¿Qué vamos a ver con el incógnito? Sí, hemos estado aquí ayudando a los compañeros que vienen de visita en lo que podamos, pero aquí estamos ya para darle al incógnito. Yo veo que lo traes de freno. Sí, tiene 15 días que le empezamos a poner el frenito. Es un frenito suave de pata chiquita para que vaya pues, madurándolo de la boca, todo, para Ya. empezar a madurarlo de la boca. Sí, Siento que, se ve muy sereno, sí, no está ansioso. siento que ya lo aguanta bien, que lo aceptó bien. Y pues tú sabes que esto de los caballos es de sentirlos. Exacto. Lo sentí que ya estaba para el freno y ahí ahorita lo van a ver trabajar. Sí, como bien lo comentas, podrá uno saber todas las recetas, pero no hay como el tacto, ¿no? No hay como el sazón que uno le siente a cada caballo. Y platícanos del propietario de este caballo, recuérdanos qué sangre trae, quién lo crió. Este potro es del señor Cuco Olmos. Muy buen cliente, muy responsable. Por eso anda. Tiene ya varios caballos aquí, le ha gustado el trabajo. Está contento, es el dueño de BH Kendra, media hermana de Incógnito. Ya ves que nos fue bien ahora en el Excelencia en la Potranca y pues les tenemos fe. Siento que el padre de este caballo está dejando buenos potros. Es Marcis Machingún de Francisco Guerra. También le mandamos un saludo a Francisco. Y pues ya vieron la Triana que trae Sí. Miguel Vega, buena potra, la Kendra está jalando bien. Lo siento que va bien de movimientos. En las puntas, lo que no me había pasado con ninguno del Marcis, andamos batallando poquito, tiende a abrir, pero siento que es de paciencia y irlo madurando. Sí. No quiero exigirlo ahorita, no quiero lastimarlo, quiero llevármelo suave. Perfecto, muy bien aposturadito lo vemos. Y como dices, pues un saludo a Rancho Presa de Guadalupe, de mi buen amigo también Francisco Guerra, que tiene muy buenos sementales. Aquí es prácticamente vecino de Alberto. Y pues empecemos con la sesión, platícanos qué vas a ir haciendo. Tú tómate el tiempo que necesites para irlo calentando con toda confianza. Bueno, vamos a empezar a calentarlos. Más que nada, me gusta calentar siempre con un trote y relajarlos. Aquí con nosotros siempre empezamos con un trote a empezar a suavizarlos de la boca, que el caballo vaya aflojando sus músculos, que vaya calentando con reunión, siempre pidiéndole la boca. Me gusta trotarlos, los troto 10, 15 minutos. Me gusta mucho trotarlos. Ahorita lo vamos a hacer más breve, pero sí le dedico mucho tiempo al trote. Hace muy poco que lo enfrenaste, todavía veo que le manqueas la rienda. Sí, todavía lo ayudamos Sí. en todos los movimientos, la verdad, lo estamos apoyando todavía en Sí. los medios, en los lados,
Este caballo sí ya se empieza a quedar solo, no ocupa tanto en los lados, ayudarlo. Es algo que también a mí me gusta mucho, que se queden. Al momento de mandarlos a girar, que se queden. Okay. Que no tengas que llevarlos ni sosteniendo ni puchándolos. Me ha funcionado, la mayoría de mis clientes son... hay varios, muchos niños la mayoría, y los caballos les han servido así. Sí. Muy bien aposturado y muy buen impulso. Igual lo alternamos con flexiones de cuello, en el mismo trote, con la cara hacia adentro. Igual la cara hacia afuera. Y como dice Juan, que lleven impulso hacia adelante, patas y manos hacia enfrente. ¿Ese ejercicio es para buscar un mejor cruce? Sí, es trabajo de cadera y de hombros al mismo tiempo, como lo es la ceja. Ok. Yo trato de que el caballo vaya equilibrado en todo su cuerpo, pues, que esté blandito de la cadera, de los hombros, de la nuca. El trabajar la nuca para mí es como, pues es la postura del caballo, aflojarlos, que tengan reunión, que tú lo toques. Fíjate, yo lo toco con piernas y mano y él reúne y yo aflojo. ¿Para qué? Para no agarrarle tanto la boca, no presionarlo, no lastimarle. Es la parte más sensible del caballo, la boca. Sí. Entonces lo ayudo con las piernas, toco con las espuelas. Él baja y yo suelto. Sí. Sí. Y se mantiene ahí aún sin contacto en la pierna. Sí. Igual aquí, ahora que ya le pusimos el freno, lo corrijo, como dice Juan, manqueo la rienda, corrijo, lo pongo donde quiero y lo suelto. Lo voy corrigiendo, lo voy tocando.
A esto les decía de por qué decidí ya poner el freno. Es un caballo que lo siento ya no maduro de boca, pero que va bien en su boca. Yo aquí lo mando a cejar, no gorbetea, no abre la boca. Lo sentí que ya estaba preparado, ya estaba listo para empezar a trabajar ya con su freno fijo. Un potrillo muy noble, mucho muy noble. Creo que pues las líneas que trae, es nieto de Goner, hijo del Marsis, en una yegua bisnieta de, nieta, perdón, de Hollywood Donit. Una cruza muy equilibrada para mi punto de vista. Este potrillo viene del criadero de la familia Olmos, Valle Helado. También mandamos un saludo. Es una familia de médicos veterinarios que aquí está a cargo de los caballos, Aldo Olmos Jr. Y hemos hecho buen equipo. Y andan empezando su criadero y muy entusiastas. Creo que van bien. Ya se han arrendado varios potrillos del rancho de ellos, del criadero de ellos, y han funcionado bien. Muy yo, serio el caballo. Sí, es serio. Yo aquí lo que uso es o como trabajo, que todo lo que es hacia adelante, pues, siempre traigo las piernas pegadas al cuerpo del caballo. Siempre, que impulsándolo. Las piernas son el acelerador, tanto para adelante como para atrás, y como para los lados. Y lo que yo aquí aflojo las piernas siempre que va para atrás. Si quiero velocidad, pues le empiezo a hablar con las piernas, lo acelero. Sí, para adelante. Junto las piernas. O para atrás las aflojo. Sí, es un caballito muy, muy, muy dócil, muy noble. Aguanta mucho la presión. Ahorita anda un poco ya confundido entre lados y medios. Ahorita está en el momento. Yo creo que todos los que montamos nos pasa que llega un punto en el que les empieza uno a pedir los medios y andan confundidos entre lados y medios. Es un ejercicio difícil y el caballo lo hace muy natural, muy tranquilo. Sí. Muy blandito de todo. Me gusta su manera de en la que está dando lados. No, a lo mejor ahorita no trae mucha velocidad, no son los lados perfectos, pero
siento que trae cadencia y eso es muy importante. Sí. Yo creo que la velocidad la van soltando solos. Por ejemplo, aquí yo lo llevo libre de la boca. Sí. Sí, no está forzado. No. Está por convicción ahí el caballo. Y coincido contigo, pues yo que tuve la oportunidad de hacer muchas pruebas con el vueltómetro, llegar a la velocidad alta, a la realmente alta de 45 vueltas por minuto, es el resultado de un trabajo completo en el cuerpo del caballo, ¿no? No nomás es llegar y echar varazos o echar Exactamente. Espuelazos, sino es el resultado de tener un caballo blando de hombros, que mueve bien sus manos, que se apostura muy bien a la hora de dar los lados. Sí, sí. Y así es un error. Para mi punto de vista es un error echarles ahorita vara, como tú dices, manguera, tallarlos. Yo creo que hay que dejarlos que fluyan solos. Sí. Y pues no hay que sacar. Yo creo que los caballos son como las personas. Hay caballos limitados, hay personas limitadas. Y creo que cuando los sacas de su zona, o sea, de su límite, sí, es cuando tú los haces malos. Sí, empiezas a sacarles unos defectos. Ajá. A mí, por ejemplo, este que te digo que ando batallando en las paradas con él, el señor Cuco me dice, no, es que ese no tiene otros potrillos y están parando, pues, la verdad, superiores. Ajá. Y me dice, es que ese no me está gustando. Le digo, yo lo siento, lo toco y si no me gustara a mí, ya le hubiera dicho, ¿sabe qué? Pues vamos a darlo de baja. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero le tengo fe al caballo y siento que también es de madurez. Como les dije, yo siento que ya está para usar el freno. Sí. Pero siento que todavía no está para exigirlo en las paradas. Ok. Sí. Es un potrillo que no ha desarrollado cuerpo, pero cada vez más va más para arriba. Creo que fue de los más altos. Sí. A la hora sí. De medirlos. Me mandaste la medida y sí, era de los más altos. Como dices, ha crecido hacia arriba, le falta enancharse sí, un poco, sí, sí, sí. Pero... Yo y yo creo que para adelante. Sí, va a tener que hacer cuerpo y va a tener que mantenerse más en las puntas. Sí. Que no es regla, ¿verdad? Hay caballos muy delgados, hay caballos muy angostos y muy paradores. Sí. Pero es lo que yo creo en este caso. Sí. Dura rato el caballo trabajando y no dice que no, no hace por salirse. Algo que me gusta es que a mí mandarlos aquí de parados y que se enseñen a quedarse. Sí. Veo que lo estás deteniendo un poco con tu pierna interior. ¿Eso es para evitar que se junte? ¿Eso es? ¿O es? Es para como lo impulso poquito. Tu rienda interior está casi pegada al cincho. ¿Cómo, perdón? Tu pierna interior la veo pegada al cincho. ¿Eso es para? Fíjate que ya a lo mejor puede ser costumbre, pero también me gusta aquí impulsarlos hacia adelante. Ok. Cuando se quieren hacer para atrás, aquí los aprieto, los impulso, que vayan hacia adelante. Sí. Y con la otra les detengo la cadera. Sí. Sí. Sí, yo en la forma en que trabajo sí estoy familiarizado con la pierna exterior, pero la verdad, la pierna interior yo la abro, les dejo la puerta abierta, veo que tú los detienes, ya entendí que es como para buscar el impulso hacia adelante. Ajá. Que se alarguen. Sí, sí. Perfecto. Pues los entrenadores americanos sí usan mucho las puertas, que tú dices, para los cambios de mano, para todo, sí. Abrir y cerrar. Sí. Sí. Y si te fijas, la gente de antes aquí, charra, también así hacía, daba lados y hacían esto. Ajá.
¿Sí? Ya en la actualidad, yo creo que ya es más bien que te acomodes al caballo. Exacto. O a lo que te funciona, ¿verdad? Exacto. Sí, es parte del camino del futuro y VIP, amigos, que ustedes vean los detalles. Por eso quise abordar ese punto. Yo no me abrazo al caballo con la pierna interior, pero no es que esté en lo correcto yo o en lo incorrecto Alberto. Es simplemente estilos que se acomoda incluso con cada caballo. Aquí ya le empezamos a pedir sus medios, no presionándolo, sí. que vaya él solo, agarrándole el gusto. Todavía no llegamos a donde queremos. Sí, pero hay un salto de impulso. Exactamente. A estas alturas. Ya trae la intención y yo creo que la intención también se paga. Sí. Se premia. Ahí lo dejo. Creo que me lo dio, no perfecto, pero bien. Bien aposturado y todo. No, ¿sí? Levantado, no... Es lo que ahorita estoy buscando en mis caballos, que volteen los medios por abajo, ¿sí? Y relajados, confiados, no se ve metido en miedo, que esté esperando para salir. Ese traba. ¿Qué tanto les trabajas esto a estas alturas? ¿Cuatro o cinco saltos que sientas que dan bien? O... Sí, cuando me lo hacen bien. Uno, dos. O con la intención, los dejo. El caballo, cuando tú lo sueltas, es cuando aprende. Sí. Sí, yo así me ha funcionado. Los presiono, lo mando, lo hace bien, lo dejo. Como ahorita para la etapa en la que está, se vio bien el caballo, ahí lo dejas. Sí. Okay. Sí, se vio, lo siento bien, sí. Con impulso, queriendo poner sus manos a donde las tiene que llegar, no todavía perfectos, como te digo, sí, pero creo que con buena intención, pues, si te fijas, no me renegó la boca, no lo tironeé, sí, ¿no? No lo jalé de más, no lo levanté. Sí. No, sí se vio muy bien. No tengo nada, incluso no tengo nada contra los medios levantados. Ajá. Pero para mi punto de vista se me hacen más bonitos los medios abajo. Sí. Me acuerdo yo mucho de los medios del señor Lencho. En paz descanse, pues eran unos medios preciosos. Espectaculares. Así del piso. Sí. O sea, unos medios bonitos. Y creo que es más difícil sacarlos así que levantados. Sí. Para levantarlos se me hace más fácil. ¿Es más jalón en la rienda? Sí, levantarlos, los levantas de la boca, de la rienda, de todo. Ok. De los hombros. Ok. Los medios espectaculares, pues no se diga los de Cuco ahorita, ¿verdad? Los de Cuco y Pichón, pues muy buenos medios. Sí. Pero unos medios que me gustan mucho a mí son los de Alejandro Goñi. Me fascinan sus medios. Y que ni siquiera los manda los manda con el puro cuerpo y caen donde tienen que caer. Sí. David Córdoba, el chavo que monta los caballos de Hacienda de Guadalupe, también tiene unos medios. Él y su papá me gustan mucho sus medios. Ya. Su trabajo de medios. Perfecto, pues vamos a seguir. ¿Qué más nos vas a mostrar? Le voy a dar una corrida leve, una paradita acá en la... ¿Me voy hasta adelante? Sí, por favor. Ok. Le voy a dar una corrida de allá para acá. Okay. Suave. Ok. Suave. Aquí está... Tu arena, tiene un piso arreglado. ¿Cómo tienes tu piso, Alberto? Platícanos. Es una placa de cemento y... Ahí puedes irte yendo, traes tu micrófono. Es una placa de cemento y ahorita está muy escasa de arena. Y como han pasado los remolques por aquí, no hay por otro lado donde entrar. Ya. Nos tocó llegar a ver qué echaron de almorzar. Ahí está. La alfalfa para la potrillada y los caballos maduros. Oh. Entra, dale galopando, te me la das. Si te fijas, se fue en una sola pata, anda hinchado de... Anda hinchadito de su pata izquierda, sacó izquierda. Ahí. Ahí lo puedes ver, anda un poquito inflamado. Sí,
Incluso cuando lo empezaste allá. Sí, quiso, aflojó. Aflojó, Entonces no lo voy a exigir mucho, nomás sí, le no. voy a dar unas llegaditas y, exacto. y lo voy a dejar para no lastimarlo. Sí, sí no lo forces, pues así son las sesiones de trabajo, ¿no? Uno las adapta de acuerdo a cómo ve al caballo en el día. Así es. Nada más para no dejarlo con esa intención de que se fue levantándola. Oh. Sí, vemos claramente que su pata izquierda. ¿No está confiado el caballo? No, sí se anda. Sí, no. Yo creo que ahí lo vamos a dejar. Aquí lo dejamos, ¿verdad? Si quieres mostrarnos qué calibre de herraduras de todas formas traes y el bocado. Y okay. con eso terminamos con BH Incógnito, propiedad del señor Cuco Olmos. Buen cliente y amigo de aquí, Alberto Chávez y su equipo de trabajo. Un bocado sumamente gentil, nada, ni delgado, ni puente alto, propio para un dosañerito, una pata corta, es unos 10 centímetros. Yo creo unas 3 pulgadas. Ajá, 8 centímetros, ahí está. Y de calibre en patas, ¿qué te gusta meter a estas alturas? ¿Depende del caballo o tienes una trae, preferencia tú? Este potrillo trae unos... Como tiende a abrir, te decía, esta ajá. es la pata que trae inflama. Trae unos recortes y está bastante... Es una herradura angosta, ¿verdad? Sí. ¿De una pulgada? Sí, de una pulgada más o menos. De una pulgada y esos recortes a las orillas es buscando que meta las patas, ¿verdad? Sí. Hacia adentro. Han funcionado mucho estos recortes a mí. Sí. Esto no los... Pues fue lo que Pichón subió en un en vivo que hizo. Ok. Se los imitamos y la verdad nos ha dado muchos resultados. Pues ahí está, amigos, una estrategia que pueden buscar si su caballo abre. Pues miren, él la aprendió de un en vivo que hizo Pichón Ríos, también participante del Camino del Futurity VIP, y ahora lo reafirma Alberto. Vamos a seguir con su prospecto americano, la dama metálica.